sabemos que la delincuencia es básicamente un problema de hombre. 80 a 90% de los delitos son cometidos por hombres. Pero atención, cuando una mujer entra, por ejemplo, en una mara y acepta como rito de iniciación ser violada colectivamente por 10, 20 o 25 tipos. ¿Pero por qué lo aceptan? Lo aceptan por un motivo simple, que en su familia de origen, su medio natural, es peor que eso. Llegan sobreexplotadas sexualmente cuando llegan en la mara. Y la mara es, para ellos, percibida como una liberación, aunque pase por este rito infame de la violación colectiva. La situación de mujer que viene de origen social pobre, abusada en la familia, es una doble vulnerabilidad.